José Ludwig Estrada Virgen, director de Turismo Municipal, informó que Puerto Vallarta estará presente en el tianguis turístico que se realizará del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatán, en donde estará participando también la industria turística de la ciudad. Esto con el objetivo de entablar diálogos y negociaciones con líneas aéreas y así recuperar algunos vuelos que fueron suspendidos por la pandemia, como es el de Panamá. Comentó que estarán acudiendo hoteles, agencias de viajes, el Fideicomiso de Turismo de esta ciudad y también Luis Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, toda vez que, debido a la pandemia, este evento tan importante en México se había pospuesto, pero este destino ya está confirmado para participar. Las líneas de Estados Unidos son importantes, hay que tener ese contacto con los operadores, con Apple, Vacation, con Fongen, con todos los que estén grandes ahí, pues seguir trabajando, pero también trabajar mucho con las agencias nacionales para tener más turismo nacional, la gente que está trabajando a nivel nacional, pues que nos traiga más personas, más turismo nacional a Puerto Vallarta y sobre todo también traer el turismo, trabajar, hacer una estrategia para trabajar más para traer el turismo europeo y no olvidar también que tuvimos vuelos también que ha venido de diferentes partes de Panamá. Dijo que debido a la pandemia uno de los vuelos que se suspendió fue el de la aerolínea Copa con destino a Panamá, y el cual duró más de 10 años en concretarse, por lo que es importante que siga volando a esta ciudad, ya que atrae colombianos, argentinos y más mercado. Aunado a ello, el de Finlandia también, que venía en esta temporada de invierno y que se espera pronto recuperar, pero para ello también se debe de contar con la casa limpia. Hay que arreglarlo, hay que vestirlo, es cuestión de querer todos que trabajemos en conjunto, embellecerlo. Nuestro centro de la ciudad ha sido siempre un atractivo para todos los turistas. Cabe destacar que el Tianguis Turístico de México, en su edición 45, se celebrará por primera vez en Mérida, Yucatán. Es el evento más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores. México promueve su gran variedad de productos turísticos y se proyecta una vez más como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.